amazing in America. There's so much emphasis on life in America. Talvez 80% das são pessoas com menos de 18 anos. Então esse exemplo é importante porque já está dando esperança para o futuro, para que as coisas possam mudar. Vemos como los jóvenes son los que se manifiestan hoy porque ellos se sienten sobrevivientes del aborto. Al vivir en un país en donde el aborto es legal y pueden ser asesinados en cualquier momento, ellos han tenido la gracia, el regalo de poder vivir y por eso ellos se sienten incluso orgullosos de estar vivos y de poder venir acá y celebrarlo. Life is just so precious, it's important. And without just the individualities of all people's personalities, unique gifts and talents, man, this world would not be what it is. 43 años en esto, 43 años en esta situación, uno debería encontrarse con gente que está cansada, agotada, y sin embargo lo que ve es el entusiasmo. No solamente, bueno, tuvo la repercusión allá de que no pasara esa ley nefasta del aborto, sino que ha llegado, traspasó la frontera, y eso es una gran necesidad. De Argentina, pero sí los he seguido hace como 2 meses atrás y me encantan lo que están haciendo, es maravilloso. Todo el mundo se debe vestir azul celeste, no solamente de Argentina. We cannot know what our citizens yet unborn will achieve, the dreams they will imagine, the masterpieces they will create, the discoveries they will make, but we know this. Every life brings love into this world. Every child brings joy to a family. Every person is worth protecting. And above all, we know that every human soul is divine and every human life, born and unborn, is made in the holy image of Almighty God.